la salida. Pásame el nazo. Buenas noches, ingeniero, compañero. Sí, voy a hablar sobre el control de red. Entonces,
la que aparece en el otro lado de esa longitud, ¿de qué es? ¿Cuál es el puerto de destino? ¿O hay una ubicación de puertos en Colombia?
HSP, sabemos que hay, ¿no? HTTP 480, FTP 423, Telnet, no, Telnet creo que es 23, FTP es 21 y 23, tiene dos puertos. Hay, ¿cómo se sabe el TCP o el UDP? ¿De lo mismo, no es lo mismo? Eso es lo que tienen que revisar. Ok, como sea, españolísimo, que sería Fuerza de Tarea de Ingenieros de Internet, Task Force. Ese es IETF, por si acaso. Y RFC significa lo siguiente: WM, creo que es un request for comments, o sea, requerimiento de comentarios. Bueno, la historia es así. Se supone que la tecnología avanza siempre y cuando esté estandarizada. ¿Puede fabricarse cosas sin estándar? Claro, se puede fabricar. Pero algo que se fabrique fuera del estándar no va a ser, seguro que no va a ser un gran negocio para que lo fabrique. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, yo puedo fabricar una tarjeta de red, sí, claro, pero no es compatible con esta red, bueno, no es compatible con nadie, solo con mis máquinas. ¿Lo puede hacer? Sí, tecnológicamente es posible. De hecho, lo hizo IBM, lo hicieron muchos, pero que murieron en el camino de Nintendo tratando de hacer, ¿no? No, pero pues, tarjetas, hacía todo, y porque tenía una gran cantidad de usuarios y de pronto, pues, entonces, nadie compra una, en la actualidad y siempre ha sido así, nadie compra un dispositivo, un artículo que esté hecho fuera del horno. Usted cuando va a comprar papel, tamaño carta, el tamaño carta tiene un determinado, una determinada medida, y lo compra el usuario o del fabricante A, B o C, siempre la misma medida.
Entonces quiere decir que si bien la misma medida está bajo norma, hay una normativa, ¿no? Con el ARPA, creo que son A1, A2, A3, A4, que son normas de papeles. Bueno, significa que el mundo ha evolucionado en toda la cuestión tecnológica y en las cuestiones técnicas, normalmente ha evolucionado a través de los estándares. Sin embargo, los estándares tradicionales demoran un mundo de tiempo. O sea, para tratar de estandarizar un tipo, por ejemplo, un tipo de enchufe, si quiero que todo el mundo use el mismo tipo de enchufe, no se ha logrado eso todavía. En realidad no se ha logrado porque cada tipo usa un enchufe diferente, han visto los brasileños así, no sé qué, tiene enchufes diferentes. Pero en cosas dice, por ejemplo, el tamaño de un tornillo, el grosor de un tornillo, todo eso está estandarizado, ¿no? Quiero un tornillo de tal longitud y tal grosor. Ah, con la botita número 6, hace huequito, viene el tarugo, viene todo eso y está estandarizado. Y no importa si es aquí o en la China, ese es el estándar. Pero para que eso se haya logrado, alguien, no sé, vamos a suponer que muchos de los estándares son alemanes, los que nosotros usamos. El papel, por ejemplo, es alemán. Todo lo que es estándar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos posiblemente normalizaron primero para ellos y después los demás copiaron porque no van a estar haciendo, ya lo hicieron allá. Y entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Dijeron esto: se va a crecer el papel de esta forma y en su grupo de países, en Alemania, habrán dicho: esto es lo que queremos estandarizar para Alemania y ahora si lo queremos estandarizar para todo el mundo, lo vamos a subir a un lugar de estándares. Se discutan y ven. Todo ese proceso es un proceso lento. En Bolivia tenemos un lugar donde se normaliza, que se llama, en Bolivia se normaliza, se llama INNORCA, Instituto Boliviano de Normas y Tecnología. Se supondría que ahí nosotros podríamos, no sé, si nos inventamos un tipo de algo que tenga una normativa, la pasamos ahí, luego se y si lo aceptan a pagar a nivel mundial, etc. Pero todo ese proceso lleva años, no es una cosa simple. Entonces, dijeron, bueno, cuando apareció Internet, cuando empezó a desarrollarse y después empezó a aparecer todo, esos cambios que hemos visto, ¿no? De TCP, ya no es así, ahora es así. Todo eso no podía circular, no podía estandarizarse de la forma que normalmente se estandarizan las cosas. Entonces, estos señores que son los que trabajan en Internet, que leían la IRT, dijeron: las normativas, así como estamos acostumbrados a que se hagan, no se puede, en esto que evoluciona tan rápido, necesitamos saberlo, estandarizarlo lo más rápido posible. Y para que todo el mundo esté pendiente y que se entere que no es una cuestión arbitraria, lo que sea, lo que vamos a hacer es un documento que se llama Frameworks for Commons. Es un documento que se publica. Se dice, bueno, señores, el que quiera, aquí está, miren, TCP va a trabajar así, el que quiera puede optimizar, puede hacer lo que sea. Pero el proceso de estandarización se vuelve mucho más rápido, 3 o 4 meses. En 3 o 4 meses no está avanzando. ¿Sí? De hecho, los que quieran participar, hay mucho se discute ahora de IP versión 6 en la que vaya a internet excepcional. Y pueden estar participando en las discusiones de IP versión 6 con todas las vainas que están apareciendo, las nuevas cosas, etc. Pasan del RFC, y entonces uno va a venir y dice, bueno, si tiene algo que decir, lo dirá. Si no tiene nada, lo mira, va a perder. Pero todo se estandariza en Internet a través de RFCs. Ahí todo está estandarizado. A ver, ¿quién tiene ustedes por ahí? ¿Tienen su idea de Google? TCP en qué RFC están. ¿En RFC de TCP? Obviamente están en inglés los originales, pero hay variantes de español, variantes de no sé qué. ¿Qué número dice el RFC? TCP. 793. ¿Cuánto? 793. Sí, pero ese es un antiguo. Bueno, no importa, a ver. ¿Cómo funciona esto? Bueno, este
TCP, la empresa donde se definió el TCP. Vamos a suponer, no sé qué. Ahora, otro grupo hizo y dijo: no, este 793 ya está obsoleto. Esta es la nueva versión que así va. Ah, sí, entonces la nueva versión, no sé. Hay una nueva versión, supongo, la 9294. 9294. ¿Cómo será? Ha ocurrido de 793 muy rápido hacia la 9293. Ok. 93, 94. Entonces, el estándar de un solo protocolo puede evolucionar, ¿verdad? Evolucionar. Por ejemplo, el TCP comenzó con el Slopestar, luego vino el con el Slopestar, con el sistema Modular, luego vino el no sé qué, el SAC. Todo eso son nuevos estándares que eliminan el anterior. Pero hay una historia escrita. Ustedes pueden analizar cuál fue el primer TCP, cuál fue el segundo, y están escritos completamente. Además, es norma y por la época no se escribía en formato de tufo. ¿Sabes qué es un tufo? No, no, no. ¿Tufo? No. Bueno, TrueFont es lo que ustedes utilizan y cuando van a imprimir en la impresora le dicen qué tamaño del font, el 10, el 20, el 50, el 70, el 80. O sea, el tamaño del font, bueno, pueden calibrar como quieran, ¿verdad? Antes no había eso. ¿Saben qué? ¿Alguien conoce todavía, ha visto las máquinas de escribir arriba, esas que se teclean? Tienen unas cositas, unos marquitos. Ahí no hay forma de variar. La A es A y puede ser mayúscula o minúscula, pero más de eso no se puede. Entonces la A siempre es del mismo tamaño, no hay, no hay variación. Entonces, estos serán las primeras formas de escribir. Entonces, todos los RFC se escriben en un formato de ASCII, texto plano. De hecho, como no había dibujos, los dibujos lo hacían con las rayitas, con las lichadas, con las pagadas, o sea, lo van a ver. Vean un RFC, que se ven rayitas, así, ¿lo tiene ahí? Bueno, esa es la forma, ¿por qué? Porque se hace liviano, ¿no? Sí, pues así. No había las rayas, no había los gráficos, etc. Entonces se quedó porque es muy liviano, súper liviano. Un documento, 2K por cada página, 3K por cada página, un documento de 10 páginas, 40K. Bueno, entonces, esa es RFC, es donde ustedes deberían ir a revisar cuando les pregunten algo, esa es la base. Todo lo demás que aparece en el internet y en los libros y en todo lo que aparezca del tema está referido a ese documento. Entonces, que si uno que escribe un libro, como por ejemplo Andrés Tannenbaum, que hace su libro Redes de Computadoras, tiene que leerse el RFC. Lo explica en su forma y entonces, pero él no se entendió nada, está relativo a esos RFCs. Entonces, si ustedes quieren saber el origen de todas las historias son los RFCs. ¿Es como una patente? No, no, son estándares. Son los estándares que tienen que ver con internet. No hacen estándares de papeles ni nada de eso. Todos los estándares de internet son hechos con RFCs y están controlados por la IETF, que son ellos los que emiten. Entonces dicen, bueno, a ver, los de la facultad de redes allá en Bolivia, aquí está este RFC, si tienen algún comentario, no sé, como dicen, hay un tiempo, hay un plazo. En la parte de arriba, ¿tiene alguno en español? Ahí usted, ¿tiene algún RFC en español? Ponga un RFC de TCP en español. Hay gente que lo traduce completo. Y normalmente en el RFC viene el objetivo, cuál es el alcance de esto, explican toda una historia, ¿no? Antes de entrar en el tema. Hay uno del 91. A ver, vea, del 91. Más, debería traer más antiguos todavía. Está
TCP. ¿Qué dice? ¿Tiene algo que diga en el principio? Debe estar quienes lo escribieron. ¿Quién? Ah, de Sokolovsky. De que Sokolovsky. Sokolovsky. Ah, medio raro el nombre, ¿no? Por ahí. Entonces, los que escriben hacen todo eso, lo publican. ¿Y quiénes son los que están mirando? A ver, uno dice, pero ¿a quién le interesa el estándar? Le interesa a todos los fabricantes. Porque si yo logro estandarizar lo que estoy haciendo, todo el mundo va a reconocer mi marca y etcétera, 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 ¿no? O sea, entonces, en estos grupos de discusión de la IMF, todos los fabricantes están con varios ingenieros metidos, mirando, ¿no? Y discutiendo esto así, es llevando agua a su molino, ¿no? Cada quien, ¿no? Y porque lo hacemos de esta forma, de esta forma. Entonces, el proceso de estandarización se hizo muy dinámico en Internet. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a Alni, hay un grupo ahí que se. Usted puede inscribirse como estudiante o como profesional y entrar a las discusiones, obviamente, si no sabe nada, va a estar como molito mirando hasta que aprende, ¿no? Entonces, hay muchos aquí de Bolivia y varios que opinan y dicen esto debería ser así, esto debería ser así, ¿no? Entonces, y todo se ve, se analiza, obviamente. El que diga algo tiene que saber de lo que está hablando, porque el que no sabe tampoco va a decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que, normalmente son discusiones de muy buen nivel, se habla mucho de seguridad, de riesgos, de todas esas historias. ¿Ok? ¿Queda clara la idea? Entonces, para el día. ¿Para el día qué? El día 10. Me gustaría que veamos el protocolo. No, es un protocolo, es una aplicación. Yo. 12 en realidad. ¿Cuántas páginas tiene? Uno, el FTP. Es decir, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hace? ¿Qué aspectos utiliza? ¿Cómo son las tramas, los formatos, etcétera? Todo, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace? FTP completo. ¿Sí? Y otro que sí, también, como no son. Eso está desde hace 50 años. No hay tanta marca. Pueden ver, FTP debe estar en un RFC. A ver, RFC del FTP. Control de la vida, porque eso no ha cambiado nada. ¿Cómo? Todo lo que tiene que ver con Internet tiene un RFC. Seguro. Un estándar. ¿Ah? Un estándar. Claro. Tiene que estar estandarizado. 954. Y si usted lee, ahí debe decir: es un servidor y que es un cliente que hace esto, lo hace de esta forma, así tiene que funcionar y así hace la cosa. Está todo explicado al detalle, porque es el estándar. Entonces, alguien lee eso y dice: ah, bastante si quiero ser compatible con los demás, tengo que hacer esto. Desde 1991. FTP, ahí está. Bueno, por el momento no será más.